llegaron de algún punto del universo. Hace tanto tiempo que no había nadie que les impidiera establecerse. Eran unos pocos, 300, quizá 400 o 500, pertenecientes a una civilización de millones de años de antigüedad. Y sin embargo, eran inmaduros, soberbios y prepotentes. No está muy claro. Puede que las condiciones de este mundo fueran las favorables para la vida y biología de estos seres, o puede que no. Algunos textos antiguos nos cuentan que creó el mundo en 6 días. El origen del mundo y de los hombres. Historia del cielo y de la tierra. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, y al día primero, y dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas para separar unas aguas de otras. Y así fue. Hizo Dios la bóveda y separó las aguas que hay debajo de las que hay encima de ella. A la bóveda Dios la llamó cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, al día siguiente, y dijo Dios, que las aguas que están bajo los cielos se reúnan en un solo lugar, y aparezca lo seco. Y así fue, a lo seco lo llamó Dios tierra, y al cúmulo de las aguas lo llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, plantas con semilla y árboles frutales, que den en la tierra frutos con semillas de su especie. Y así fue. Brotó de la tierra vegetación, plantas con semillas de su especie y árboles frutales que dan fruto con semillas de su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero, y dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda celeste para separar el día de la noche y sirvan de señales para distinguir las estaciones, los días y los años. Que luzcan en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Hizo Dios 2 lumbreras grandes, la mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también las estrellas, y las puso en la bóveda del cielo para alumbrar la tierra, regir el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Y dijo Dios, rebosen las aguas de seres vivos y que las aves aleteen sobre la tierra a lo ancho de la bóveda celeste. Y creó Dios por especies los cetáceos y también los seres vivientes que se deslizan y pululan en las aguas. Y creó también las aves por especies. Vio Dios que era bueno. Y los bendijo diciendo, creced, multiplicaos y llenad las aguas del mar, y que también las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, al día quinto. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes por especies, ganados, reptiles y bestias salvajes por especies. Y así fue, hizo Dios las bestias salvajes, los ganados y los reptiles del campo, según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los hombres a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles, creced y multiplicaos, llenad la tierra, someterla, dominarla, sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Y añadió, os entrego todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para sembrar, y todos los árboles que producen fruto con semilla dentro os servirán de alimento, y a todos los animales del campo, a las aves del cielo, a todos los seres vivos que se mueven por la tierra, les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue, vio entonces Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo su ornato. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo consagró porque en él había descansado de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Se puede entender que acondicionaron el planeta, hicieron que bajara la temperatura, con lo que el vapor de agua que cubría toda la atmósfera cayera en estado líquido a la superficie, pudiendo entrar la luz del sol por primera vez. Y
al mismo tiempo formarse los ríos y mares. Cubrieron de vegetación grandes extensiones que expulsaban oxígeno en todas direcciones. De cualquiera de las dos formas, el mundo quedó preparado para ser habitado. Dejaron abandonada, sin ningún medio, como si de un experimento se tratara, a una pequeña comunidad de estas criaturas. O bien, como dicen los ya citados textos, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto dice mucho de la forma que tenían estos seres. ¿Eran seres humanos? ¿Nos modelaron a su imagen y semejanza? Con ingeniería genética formaron una colonia de unos pocos miles. Los dejaron a nuestra suerte, sin conocimientos, para empezar en una edad de piedra. Los antiguos escritos, tanto apócrifos como los incluidos en la Biblia, revelan una gran cantidad de información de lo que ocurrió con nuestros primeros padres hace entre 6.000 y 12.000 años en el Edén, después de la última extinción, quizás la quinta extinción en 150.000 años. El comportamiento de Dios en el Edén es bastante sospechoso. ¿Para qué fuimos creados? Los sumerios, una civilización de la que se desconoce su origen, que surgió en la antigua Mesopotamia, más concretamente entre los márgenes de los ríos Tigris y Éufrates, hace más de 6.000 años. Nos dejaron unos escritos, son los primeros escritos de los que se tiene constancia. Se denominan escritura cuneiforme. Escritos sobre unas tablillas de arcilla y nos cuentan una historia muy curiosa. Hablan de unos seres que bajaron de las estrellas para extraer oro en esa misma zona y que para su extracción crearon al hombre como mano de obra. Fíjense en esta historia que acabo de contar y qué relación puede tener con el siguiente texto bíblico. Primer acto, creación. El Señor Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y en él puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos para comer, así como el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el huerto y desde aquí se partía en cuatro brazos. El primero se llama Pisón, es el que bordea la región de Évila, donde hay oro. El oro de esta región es puro. El segundo se llama Gijón, es el que bordea la región de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Asiria. El cuarto es el Éufrates. Así que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y dio al hombre este mandato: puedes comer de todos los árboles del huerto, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás sin remedio. Se ve claramente que no querían que el hombre adquiriera conocimientos, ya que en un estado de analfabetismo sería más fácil de someterlo, de dominarlo, para obtener mano de obra esclava. Al Dios del Antiguo Testamento, en los escritos se le atribuye la creación del mundo. Podríamos decir que como creador del mundo es el propietario del planeta. Lo regala por parcelas. Es un Dios totalmente material. Lo basa todo en el castigo o la recompensa aquí en vida, en la tierra. Siguiendo una línea en el tiempo, al patriarca de cada etapa bíblica siempre le ofrece todas las tierras hasta donde alcance la vista, a cambio de una sumisión total. Si damos un salto momentáneo en el tiempo, veremos que es el mismo ofrecimiento que se le hace a Jesús en el desierto, las tres tentaciones del desierto, a cambio de sumisión total. Y este ofrecimiento solo lo puede hacer el propietario del mundo, y Jesús rechaza el ofrecimiento asumiendo que el que ofertaba era el propietario. Pero Jesús no le llama padre. Todos sabemos que le dice: apártate de mí, Satanás. Este Dios promete a los patriarcas grandes riquezas y una descendencia más numerosa que las estrellas que se ven en el firmamento. Y nunca habla de la vida eterna, nunca habla del reino de los cielos, nunca habla de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Por qué pide a los humanos sumisión, adoración y alabanza continua? Si es porque los ha creado, cualquiera diría que los ha creado para que les sirvan como esclavos, para mano de obra. Más adelante veremos cómo una herramienta llamada dinero la utiliza como medio de poder y de dominación, manteniendo a la población como mano de obra, que parece ser que es para lo que fue creada la raza humana. Fragmento del Génesis. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí como mujeres las que más les gustaron. Para empezar, ¿quiénes eran los hijos de Dios? ¿Eran ángeles, querubines, mensajeros o subordinados?
En este caso, insubordinados tripulantes a sus órdenes. A Dios se le descontrola su propia gente y contaminan a la población terrestre. ¿Este es el Dios todopoderoso? Parece el capitán de un barco pirata. Tuvo que haber un enfrentamiento entre ellos, por lo que se formaron dos bandos en esta superraza, pues los textos hablan de batallas y fuego en los cielos. Hablan de un ángel caído, Satanás, que se atrevió a desafiar al Altísimo. No sé si era mejor o peor el que cayó. Sí parece claro que lucharon por ver quién iba a tomar el control del planeta. Fragmento del Génesis. Por aquel entonces había gigantes en la Tierra, después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres. Y ellas le dieron hijos. Estos son los famosos héroes de antaño. Esto último, por increíble que parezca, está incluido en la Biblia. Y al hablar de famosos héroes de antaño, se tiene que referir por fuerza a los héroes mencionados de la mitología griega. Pues la zona coincide con la confluencia de los tres continentes, donde se desarrolló miles de años atrás dicha mitología. Según la mitología griega, Zeus era el dios de dioses. Platón habla de la destrucción de la Atlántida por parte de Zeus, sumergiéndola bajo las aguas. Relacionar a Zeus con el dios bíblico es una tentación por su lógica aplastante, porque con el mismo diluvio mató a dos pájaros de un tiro. De una pequeña población se pasó a una mar mayor, se fueron extendiendo y fueron formando pequeños núcleos o poblaciones. La edad de piedra dio paso a la del hierro y el bronce y a la ganadería y agricultura. Al Altísimo algo no debió de gustarle, pues de un plumazo exterminó a toda la población. Mandó un diluvio, una inundación que acabó con toda la humanidad. Solo salvó a un señor que sí era de su agrado, aludiendo que era buena persona. También salvó a la mujer de este por el mismo motivo, y a los tres hijos que estos tenían, y a la mujer de cada uno de ellos. El resto de la humanidad eran malos, pues no creían en él, no le adoraban ni le bendecían. Hay que ver cuánta maldad. Después de 150 días de tener inundado el mundo, las aguas empezaron a retirarse, por lo que esta familia pudo asentarse en tierra firme y comenzó de nuevo a aumentar el número de personas. Se puede deducir, toda la humanidad desciende de esta familia, repitiéndose de nuevo el aumento de población. Cuando la humanidad volvía a levantar cabeza, al Señor le volvió a disgustar algo y arrasó dos poblaciones, Sodoma y Gomorra, que no le gustaban. Solo se salvó una familia, Lot, sobrino de Abraham y su familia, que mediante aviso divino abandonaron justo a tiempo Sodoma. Hacía uso de su tecnología para que sus apariciones ante algunos elegidos por él parecieran sobrenaturales o divinas. Fragmento del Éxodo. Dijo Moisés al Señor: déjame ver tu gloria. El Señor le respondió: yo mismo haré pasar delante de ti todo mi esplendor y delante de ti pronunciaré el nombre del Señor. Yo protejo a quien quiero y tengo compasión de quien me place. Sin embargo, no podrás ver mi cara, porque quien la ve no sigue vivo. Un dios conseguía impresionar de tal manera que se rendían ante sus pies, les encomendaba misiones, les manipulaba a su antojo, dirigió a todo un pueblo durante 40 años hacia una tierra prometida en la que solo conocerían guerras, muerte y destrucción, con enfrentamiento entre ellos. Llevan 3.500 años de guerra, de odio y de muerte hasta la actualidad. El texto que viene a continuación es el pueblo de Israel de camino a la tierra prometida. Inmediatamente Moisés cayó rostro a tierra y le dijo: mi señor, si gozo de tu protección, que venga mi señor entre nosotros. Aunque este sea un pueblo obcecado, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos como heredad tuya. El Señor le respondió: mira, voy a establecer una alianza delante de todo tu pueblo. Realizaré grandes prodigios, como no se han hecho en ningún otro lugar o nación. Y el pueblo que te rodea contemplará mis grandes prodigios, porque voy a realizar algo admirable en tu favor. Cumple lo que yo mismo te ordeno hoy. Mira, antes de que tú llegues, voy a desalojar a los amorreos, cananeos, hititas, pereceos, jebeos y jebuseos. Guárdate de establecer alianzas con los habitantes del país donde vas a entrar. Puede ser una tentación para ti si se quedan entre vosotros. Destruid sus altares, romped sus piedras votivas y talad sus árboles sagrados.
Dios ordena destruir y saquear pueblos enteros, sin distinción de niños, mujeres y ancianos. La historia de la humanidad está llena de guerras continuas. Se ha matado en nombre de Dios, de Alá, de Yahvé, guerras y cruzadas asociadas a estos nombres. Realmente este Dios ha sido el Dios de la guerra. Ninguna generación ha pasado sin conocer la guerra en algún punto del planeta. Censo de las tribus y estatuto de los levitas. El día primero del segundo mes, el año segundo de la salida de Egipto, habló el Señor a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, diciendo: «Haz un recuento general de toda la comunidad de los israelitas por clanes y familias, registrando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón registraréis por escuadrones a todos los varones mayores de 20 años aptos para la guerra en Israel. Os asistirá un hombre por cada tribu, todos jefes de familia». Se puede ver claramente cómo este Dios organiza un ejército invasor, preparándolo para tomar posesión de una tierra ocupada por otros pueblos. Recuerdo pasajes de la Biblia, concretamente del Éxodo y del Levítico, la tienda del encuentro. Así era denominada la nube a la que Moisés acudía a reunirse para hablar con Dios, la misma nube que acompañó durante 40 años al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. La nube era claramente un camuflaje que ocultaba una tecnología de millones de años. Nunca ha dejado de observarnos. Toda su manipulación tenía un propósito: hacer una sociedad con un sistema a su medida. Desde luego, después de conseguir esto, no nos iba a abandonar. Está entre nosotros. Ronald Wilson Reagan fue el 40º presidente de los Estados Unidos, 1981-1989. Antes de llegar a ser el presidente de los Estados Unidos de América, durante su candidatura prometió que desvelaría todos los archivos secretos referentes al tema OVNI en el caso de que llegara a ser elegido presidente. Él pensaba que como presidente sería el hombre más poderoso del planeta. Es evidente que le pusieron los pies en el suelo, dejándole claro quiénes son los verdaderos dueños del mundo y que no le permitirían desvelar nada relevante, y no se lo permitieron. Pero sí pudo dejar caer esto. 21 de septiembre de 1987. Discurso en la 42 Asamblea General de la ONU, ante representantes políticos de todo el mundo y periodistas de todas las nacionalidades. El entonces presidente de Estados Unidos de América, Ronald Reagan, se dirige a la Asamblea Plenaria. Quizás necesitemos una amenaza universal externa. Ocasionalmente pienso cómo rápidamente nuestras diferencias a nivel mundial desaparecerían si estuviéramos enfrentando una amenaza alienígena de fuera de este mundo. Y ahora les pregunto, ¿no hay una fuerza alienígena en este momento entre nosotros? ¿Qué puede ser más extraño para las aspiraciones universales de nuestros pueblos que la guerra y la amenaza de guerra?